Interrumpimos esta entrevista porque nos vamos directamente con información de última hora que se está generando en vivo y en directo. Así es, Boris. A esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. Escuchemos de inmediato. Sí. Buenas tardes. Seguidamente, palabras a cargo del ciudadano presidente del Consejo Nacional Electoral, rector Pedro Calzadilla. Bueno, muy buenas tardes. Con su permiso voy a quitarme la tapaboca. Agradecerles ante todo la presencia de todos los medios que se encuentran acompañándonos. Y por su paciencia en haber esperado el fin de esta jornada, nueva jornada del directorio del Consejo Nacional Electoral. El día de hoy, en cumplimiento con nuestro deber constitucional y legal como órgano y ente rector del poder electoral, queremos hacer los siguientes anuncios. Anuncios en relación con las venideras elecciones regionales y municipales que celebraremos en el país. Hoy, jueves, esta tarde, revisamos la propuesta de cronograma electoral que nos presentó la Junta Nacional Electoral, tal como se lo habíamos solicitado. Cabe destacar que dicho cronograma lo hemos aprobado el día de hoy por unanimidad. En consecuencia, hemos decidido lo siguiente: la realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre del presente año. De acuerdo con el cronograma aprobado, que será publicado en los próximos días, paso a comunicar algunas fechas y lapsos de algunas de las actividades más relevantes de este proceso electoral. El primero de ellos, la jornada especial para la inscripción y actualización de datos en el registro electoral, se iniciará el 1 de junio próximo y se extenderá hasta el 15 de julio. Dos, la selección de los integrantes de los organismos subalternos, tanto miembros de las juntas regionales y municipales, así como miembros de mesa, se realizará el día 27 de julio, bajo las mismas condiciones en las que se han realizado hasta el momento. Tres, el lapso de postulaciones será de candidaturas y candidaturas en los distintos cargos a elegir en este próximo 21, será entre los días 9 y el 29 de agosto. Cuatro, el lapso para que las modificaciones o sustitución de las postulaciones se reflejen en la boleta electoral estará comprendido entre el 8 y hasta el día 22 del mes de septiembre. Cinco, mientras el simulacro de elecciones a nivel nacional se llevará a cabo el día domingo 26 de septiembre, ¿verdad?, que es una fecha también importante de este proceso. Seis, en total se realizarán 16 auditorías al sistema automatizado para así verificar, junto con los técnicos de las organizaciones con fines políticos y expertos electorales internacionales, la transparencia y seguridad del voto. Siete, las ferias electorales, espacios concebidos para que los electores se familiaricen con el voto, se realizarán del 13 de octubre al 13 de noviembre del año en curso. Y ocho, la campaña electoral se iniciará el día 28 de octubre y finalizará el 18 de noviembre, en la víspera de los comicios que
que se realizarán el 21 de noviembre, tal y como ya lo anuncié. Al tiempo que hacemos estos anuncios, queremos destacar la importancia histórica de las elecciones, de estas elecciones regionales y municipales en Venezuela. Los municipios son herencia de los antiguos cabildos, instancias en las que se ejerció por primera vez la soberanía política en nuestro país. Del complejo proceso de agregación histórica de las regiones dependió la existencia misma de la República. Hoy, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estados y municipios son espacios para la democracia participativa y protagónica de nuestro pueblo. Con la convocatoria que realizamos hoy, el país entra en una de las más importantes dinámicas políticas de nuestra vida, de nuestra viva y vigorosa democracia, en especial en este momento inédito de la historia del país. Fuerzas y dirigentes de la mayoría de los sectores de nuestra nación ponen su mejor empeño en la construcción de un acuerdo para garantizar la estabilidad política y, por ende, la posibilidad de derrumbar a Venezuela por los caminos del desarrollo y la paz. Este CNE, que hoy convoca a realizar elecciones regionales y municipales, es resultado de ese diálogo nacional, por lo que declaramos continuar con nuestro compromiso de cumplir con esta responsabilidad que asumimos. Invitamos a las organizaciones políticas a iniciar sus actividades organizativas y a elegir sus candidatos en el ejercicio pleno del derecho a participar que tienen todas las estructuras políticas. En especial, queremos dirigirnos a ustedes, venezolanas y venezolanos. Son ustedes el centro de nuestros esfuerzos y a quien debemos el cumplimiento de nuestras obligaciones. El largo y proceso político que nos ha conducido hasta establecer la convocatoria de hoy, el anuncio de hoy es el resultado del empeño democrático de cada uno de los venezolanos. Es con la participación electoral activa y esperanzadora que el pueblo venezolano ha expresado su mandato claro. Nuestras diferencias deben dirimirse en paz. Los invitamos a activarse, a conocer y discutir las propuestas de sus candidatos a fin de prepararse para que el 21 de noviembre sea otra expresión viva de esta participación. Finalmente, quiero agradecer a las funcionarias y a los funcionarios electorales, a nuestros trabajadores y trabajadoras del Poder Electoral, quienes en conjunto con esta nueva directiva harán posible la verdadera jornada democrática de toda Venezuela. Muchísimas gracias a todos y a todas. En las próximas semanas estaremos, como Consejo, estamos declarados en sesión permanente y seguiremos afinando los detalles de toda esta programación muy exigente y estaremos dando los pasos legales correspondientes para culminar todo el proceso de convocatoria a las elecciones regionales y municipales 2021. Muchísimas gracias a todos y a todas. El Consejo Nacional. Bien, acabamos de escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, anunciado la fecha de la que serán las mega elecciones que se realizarán en nuestro país el domingo 21 de noviembre. Además, ha anunciado una jornada especial de inscripción y actualización de los datos de los electores que se realizará desde el 1 de junio. De este año. Además, ha dicho que en cuanto al simulacro electoral se realizará para el día 26 de septiembre y todo lo que tiene que ver con la campaña electoral iniciará el día 28 de octubre. Además, han dicho todo lo que tiene que ver con las auditorías, se realizarán 16 auditorías en lo que serán estas elecciones que están previstas en nuestro país y ha ordenado a las organizaciones con fines políticos que ya vayan iniciando los procedimientos para actualizar los datos y para, por supuesto, participar en estas mega elecciones. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Consejo Nacional Electoral y con ella retornamos el contacto.